Ahora estamos en la montaña Palentina, que es provincia de Palencia, la región de Castilla y León, en una de las zonas más antiguas de la cultura trashumante, donde venían los pastores desde toda España a pasar el verano. Esta humedad hace que se mantenga la hierba muy fresca y puedan pastar cientos de miles, incluso millones de cabezas en zonas relativamente pequeñas. El viaje que estamos comenzando es hacia el sur. Nos dirigimos al centro de España, a Madrid. Es más o menos un mes de viaje lo que tenemos por delante. Hemos salido de la alta montaña, rodeados de lobos, de osos, y en una jornada pues vamos a estar ya en zonas de bosques y de parameras. Cuando empieza ahora el frío aquí en la montaña, es cuando hay que bajar a las dehesas del sur. Bajan siempre buscando la eterna primavera. La eterna primavera la llamamos porque luego, cuando empieza a hacer calor a principios de verano, en las dehesas del sur, subimos a las montañas del norte y entonces estamos como siempre en primavera, siempre con una temperatura suave. Y eso para el ganado es muy bueno, además de que deja descansar a las dehesas del sur, que se regeneren los pastos y que se regenere también el arbolado. Cuando yo he trabajado en el campo durante prácticamente toda mi vida, mi referencia eran los pastores. Yo iba por el campo solo, con un morraluco y sin 5 céntimos en el bolsillo. Ibas a un sitio que te pareciera bonito y allí encontrabas a un pastor y el pastor te acogía, te contaba toda su vida, te decía dónde estaban los nidos de las águilas imperiales o de las águilas reales, o dónde había visto el oso, dónde había visto el lobo. En 1992 se celebró la Expo de Sevilla, la Exposición Mundial de Sevilla, y me invitaron como especialista en fauna amenazada para hablar de la importancia de las cañadas para la fauna, sobre todo para el movimiento de los lobos, la alimentación de los buitres, etc. Pero mi sorpresa fue que todos los especialistas en ganadería acababan de certificar la desaparición de la trashumancia. Hablaban de los pastores como podían hablar de los faraones de Egipto, como si fuera una cultura totalmente extinguida. Entonces a mí aquello me indignó, y en la mesa redonda que hubo con todos los especialistas y que también participaba yo, pues les dije que los pastores existían, que las cañadas existían, lo único que había que hacer era usarlas. Cuando empezamos en el año 92, era una odisea. Los científicos, los técnicos, los especialistas decían que era imposible recuperar las cañadas porque llevaban más de 50 años sin utilizarse. Había que intentarlo, y en el año 93 conseguimos el primer rebaño de un ganadero muy amigo nuestro que nos ofreció 2.600 ovejas. Y lo curioso es que esto llamó la atención de la prensa. Nos condecoraron prácticamente por haber recuperado la trashumancia por Trujillo, por Salamanca, por Zamora, por Mérida, etc. Y el ICONA, el Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, se comprometió a hacer una ley nueva para respetar las cañadas, porque las leyes antiguas habían quedado muy obsoletas. ¡Adelante, despacito! ¡Espacio! ¡Ay, qué bonito! Thank you.
la mayor importancia para nosotros es la ecológica, porque los espacios protegidos quedan aislados, no hay conectividad entre las especies, entre la genética, hay endogamia y se va degradando poco a poco el ecosistema y van desapareciendo las especies más singulares y más valiosas. Entonces, todo esto se puede recuperar fácilmente a través del movimiento de los rebaños. Hacer grandes recorridos con grandes rebaños en 1993 llamó la atención de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos siguieron durante 5 semanas recogiendo todas las semillas, todos los excrementos de los animales a lo largo de casi 600 kilómetros. El estudio que hicieron fue impresionante, fue la primera vez en el mundo que se constataba la importancia de los movimientos de la ganadería y de la fauna salvaje para la biodiversidad, porque cada 1000 ovejas trasladaban diariamente 5 millones de semillas, de las cuales el 30% germinaban, porque ya estaban digeridas. En parte, la ganadería se alimenta de recursos no utilizables por el hombre, como es la hierba, como son las hojas de los árboles, los arbustos, etc. Por ejemplo, ahora mismo con la sequía que tenemos, nuestras cabras y ovejas están comiendo hojas de los árboles, zarzales, retamas, bellotas de las encinas que están cayendo, ¿no?, de una forma totalmente natural. Lo que más se disfruta en la transhumancia es la gente que te encuentras en el camino. Hay muchísima afición, sobre todo los abuelos. Es que a mí los abuelos me aportan muchísimas vivencias y muchísimas experiencias, que verles otra vez cuando pasan los rebaños por su pueblo es toda una emoción. Y luego las nuevas generaciones, cuando pasamos por algún colegio, sobre todo en ciudades que nunca han visto un animal, pues verle a los niños esas caras de satisfacción es un primor. 24 de octubre. Queremos cruzar Madrid como lo hemos hecho en 27 ocasiones, o será la 28 fiesta de la transhumancia, que lo que hacemos es cruzar la ciudad de Madrid para que se vea y se reivindique que existen los transhumantes y las vías pecuarias y que se sepa que existen. Yo me siento genial porque parece que esto es mi vida, soy capaz de llevar la oficina desde el campo. Parece que lo llevo como en sangre. Como él dice, moriremos con las botas puestas y seguiremos luchando hasta la batalla final. Estar tantos años transhumando y con los rebaños y recorriendo España, pues claro, ha sido como unas vacaciones. Al mismo tiempo, tenemos tanto que hacer por el medio ambiente. Este ecosistema nuestro se degrada por falta de insectos, como está pasando, por los pesticidas que nos están arrasando todos los campos, envenenando las aguas y provocando unos problemas ambientales terribles. En algunas regiones incluso se paga a los pastores por usar las cañadas, porque si no se usan, se pierden. Y al ser un patrimonio público, es una compensación, es un pago de servicios ecológicos, ¿no? Si eso se hiciera en toda España, bueno, esto sería una maravilla. El futuro del planeta cada vez está más en entredicho por el cambio climático. Yo me quiero dedicar en este futuro a apoyar a los jóvenes y a los ayuntamientos que quieran recuperar la transhumancia, para que el que venga detrás, para que las generaciones que vengan detrás sigan disponiendo de esa trazabilidad y de esos espacios abiertos que yo he encontrado cuando he empezado a recuperar la transhumancia.